¿Qué podemos hacer para mantener mantenernos motivados y enfocados a la acción a los miembros de la red? Para mantenerlos motivados y enfocados a la acción. Tú eres el líder. El primero que tiene que mantener todo el tiempo en la cabeza de tu gente, el futuro eres tú. A veces nosotros creamos nuestra propia tumba, con nuestras propias palabras, con nuestro propio lenguaje corporal, porque habla más alto tu lenguaje corporal que las mismas palabras. Y la gente lo siente. La gente siente la actitud de derrota, la gente siente la actitud de fracaso, la gente siente la actitud de no tener fuerzas para hacerlo. Entonces, es el líder que se tiene que convertir en el profeta de su gente, de su futuro. Y cuando yo miro hacia atrás, y todas estas cosas que a veces uno va leyendo, que no las entendía al principio, hoy las entiendo muy bien porque las reafirmo con las lecturas, pero las hacíamos instintivamente. Una de las cosas que hacía continuamente con Juan, con Rafaela, con Rani, con Lourdes, con Iván, constantemente le estaba hablando de lo que íbamos a lograr en el futuro, no de lo que teníamos en el presente. Para que reafirmaran el precio que estaban pagando en el presente para poder construir su futuro. Pero la imagen mental se creaba todo el tiempo. Yo no perdía ni un solo día de estar en la guagua con ellos, de estar en una reunión central, estar en algún lugar para crear todo el tiempo de lo que hablar todo el tiempo de lo que vamos a lograr. Eso es visión. Compartir visión. Porque tú la compartes, pero no la transfieres hasta que la persona la hace suya. No la comparte todos los días. Yo la compartí, la compartí, la compartía, y a lo mejor ellos en el momento inicial no la hacían suya. Pero llegó un momento que de tanto repetirlo y de tanto lo que estábamos haciendo en el campo y como íbamos con la energía de crecimiento, la hicieron suya. La mente del ser humano, esta capacidad mental que Dios nos dio, es tan poderosa. Por eso todos los grandes filósofos, Albert Einstein, toda esta gente, genios, coinciden en lo mismo. Que el ser humano es lo que piensa. ¿Qué es? O sea, tus pensamientos terminan siendo tu propia realidad, eventualmente. Esas frecuencias de pensamientos constantes. Y eso fue lo que ocurrió. Yo lo puedo ver como una película, lo que ocurrió en cada uno de ellos. Los pensamientos constantes de un futuro mejor, donde no teníamos tiempo ni para pensar en los pequeños detalles, en los pequeños problemas, en las pequeñas dificultades, en nuestros miedos, en nuestros monstruos mentales, en nuestro ego, en nuestros problemas en la casa o en la sociedad. No teníamos tiempo para pensar en eso porque nuestra mente estaba enfocada en el futuro que íbamos a traer al presente. Eso es transferir visión. Y esa es la función tuya como líder. Si tú tienes un grupo de 30 personas, de 50, de 100, 1000 personas, y no le estás transfiriendo visión continuamente, entonces ¿de qué le estás hablando? Porque eso es lo más importante. Un ser humano que captura visión, aunque haya 1000 problemas, 1000 dificultades, se queda y no se va. Porque ya la tiene, ya es suya. Compartir, transferir la visión. Pintarle el cuadro completo. Píntale los detalles. Pintar los detalles. ¿Cómo quiere que sea tu vida? 10 años haciendo esto, no siendo, lo vas a pasar como quieras. Cuando Ford Life finalice en el 2028, que va a llegar a su tercera década, ¿cómo tú quieres que sea tu vida para ese tiempo? 10 años es un buen bloque de tiempo. Pero es un buen bloque de tiempo para construir algo grande también. Porque yo cojo mi ejemplo y el de Juan, en 5 años éramos platino. Quiere decir que 10 años es un bloque de tiempo para llegar a platino 2 veces. Y tú tienes una ventaja, no estás arrancando en cero. Ya tienes algo construido. Diez años pueden hacer una gran diferencia. Si capitalizas toda tu trayectoria hasta el día de hoy, si capitalizas todo tu aprendizaje hasta el día de hoy, si capitalizas todo tu conocimiento en esto hasta el día de hoy, si capitalizas todo lo que tienes, y ahora le pones a eso el corazón, le pones a eso
el aspecto de entrega emocional, cuando finalice los 10 años, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente, primero, vas a estar llegando a tu casa. Le das un botoncito, el portón hace entras por un largo camino, entre palmeras, árboles, y al final del camino está la casa. Otro botoncito para entrar a la marquesina. Y por la marquesina abres la puerta y entras a tu casa. Y el aire central está prendido, fresquecito. Bueno, aquí no hay que prenderlo porque no quise subir. Pero allá en Puerto Rico sí. Y entonces entras a tu casa. Allí tienes todo lo que tú necesitas. Le das otro botón desde abajo y enciendes el jacuzzi, que está arriba, allá en la montaña. Y ahí ese jacuzzi empieza a calentarse. Y de ahí vas subiendo la escalera para entonces relajarte un rato en tu jacuzzi. Lo único que escuchas son los pajaritos, el viento. Eso es pintar el cuadro completo. Tienes socios por todas partes del mundo. De ahí te montas en tu auto, te das un buen bañito y sales para tu reunión de a lo mejor después de día ya tenemos unos añitos más, pero no importa. Con todo esto nuevo que Ford está creando y todo esto nuevo de la regeneración celular y los genomas y todas estas cosas, pues vamos a estar nuevos. Lo que hay que tener dinero para invertir en eso, claro. Porque va a costar. Pero entonces vamos a estar que renovados en una reunión central. Oye, pueden verlo en YouTube. A los 91 años, Miguel Bermúdez. Yo lo acabo de ver en Cali y lo he visto con la magia, con la energía que yo nunca lo había visto, con esa energía, esa fuerza, esa power y esa pasión a los 91 años, por favor. Por favor. Pero dile que no tienen tiempo hasta los 91, ¿no? Sí, no. Está de la misma forma. ¿Qué va a estar uno? ¿En una cama? ¿En un sillón? ¿Esperando morir? No. Uno muere con los zapatos amarrados. Eso pida. Eso pida. Entonces, yo creo que es una de las cosas importantes entender qué queremos hacer con lo que tenemos para crear nuestro futuro. Pero si tú eres el líder, tú eres el responsable de crear eso en tu organización. Tú no puedes dejar que pierdan de perspectiva de por qué entraron a esto. Porque cuando pierden de perspectiva el por qué lo están haciendo, entonces cualquier cosa da igual, abandonan, empiezan las excusas, esto es difícil, en Bogotá el trancón, la gente no entiende, la gente se raja, se van por otros multiniveles, no me crece el negocio. ¿Qué pasa? Mentalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Retroalimentar nuestros pensamientos y recibimos eso. Pero si mentalmente estamos programados para recibir cosas diferentes, podemos aspirar a cosas diferentes. Y una de las cosas que recuerdo, que hoy en día lo puedo entender muy bien porque lo he leído, pero en aquel tiempo no lo entendía, pero ahora lo puedo entender a nivel de análisis, es que esa retroalimentación de estar pintando el cuadro completo de nuestro futuro, de Juan, el mío, el de Rafaela, estar pintando ese cuadro, llegó un momento que empezamos a actuar consistente como si lo tuviéramos en el presente. O sea que lo que teníamos en la imaginación se confundió con la realidad. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir la realidad ya tangible, materializada. Sucedió. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento que estaba era el pensamiento dominante. ¿Y cuál era el pensamiento dominante? De lo que íbamos a lograr. Si el pensamiento dominante, el que está en el ser humano, es un pensamiento de derrota y fracaso, eso es lo que va a dominar y eso es lo que va a recibir. Tienes que visualizar tu negocio. Tienes que visualizarlo creciendo, que va a llegar gente con potencial, gente de influencia, gente que va a ser más grande que tú en el proyecto. Cuando lo vemos así, esas cosas inevitablemente ocurren. Habla y enfoque siempre en qué. A veces pasan meses y no hemos retomado los sueños con nuestra gente y personalmente. Si lo más importante aquí es el sueño. ¿Usted cree que esto es
Bueno, si lo dicen los expertos que han dedicado su vida al análisis de la psicología humana en el éxito, y todavía nosotros estamos cuestionándolo. Y estamos pensando en mil cosas menos realmente en el porqué, en el sueño. Napoleón Hill lo planteó en su libro, uno de los libros más vendidos a través de la historia, Piense y hágase rico, y después de 20 años de estudio, de estudiando la naturaleza humana, del éxito humano, y entonces plantea sueños claros y definidos. Como la primera regla. Y no solamente lo plantea él, lo plantean todos los estudiosos de la naturaleza del éxito humano, que el sueño tiene que estar ahí presente, el porqué, la razón, el propósito. Si no hay un propósito, no hay por qué caminar, no hay por qué moverse, no hay por qué hacer. El hacer tiene que tener un norte, tiene que tener un destino, tiene que tener un porqué. Cuando perdemos de perspectiva el porqué, se pierde de perspectiva todo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el porqué, lo que ocurre es que todas las cosas que están ocurriendo en el diario vivir, que es normal en la vida de todo ser humano, toman posesión del porqué. El líder mantiene en la mente y en el corazón y en la energía de su gente que está construyendo el porqué. Lo decía Dexter. No dejes que te roben ¿qué? Un sueño. Él lo planteaba. No escribió muchos libros, pero su único pequeño librito ahí, que era un librito de unas paginitas así, el networker más famoso de toda la historia, que más gente tuvo, que más dinero ha ganado, un librito que decía, no dejes que te roben tu qué. Su sueño. Su librito se enfocaba en el sueño. No decía, no dejes que te roben tus problemas. No dejes que te roben las situaciones. No dejes que te roben tus crisis, tus miedos. No dejes que te roben ¿qué? Tus sueños. ¿Por qué? Porque son tus sueños, no los de nadie más. Es tu vida. A veces somos un espejo social de otros. Nos acomodamos a lo que el otro quiere, en vez de acomodarnos a lo que nosotros deseamos y anhelamos. Y por eso quedamos todo el tiempo como vegetales andantes de un espejo social de aquel que quiere que yo sea así. Contar historias es fundamental. No hay forma de conectar mejor con la gente, de transferir una visión, de conectarlos al sueño que contando historias. No hay nada más poderoso que eso. Una historia divina. Y la historia no tiene que ser de crisis, de sufrimiento, porque a veces pensamos que tenemos que tener historias de crisis y sufrimiento. Es tu historia, como vino. Cada uno tiene su propia. Pero es cómo tú puedes transferir eso a las personas que estás compartiendo, cómo tu vida está siendo cambiada y transformada a través de haber ingresado a este proyecto. ¿Hacia dónde tú vas en la vida? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás contento? Pero tienes que no solamente decirlo en palabras, sino en tu cuerpo, en tu vibración, en tu energía. Que la gente te vea feliz, contento y diga, esta persona tiene algo bueno. Y lo que tiene, tiene que ser tan bueno que yo tengo que escucharlo, meterme en eso. Cuenta historias, haz preguntas y das opciones. Preguntas para saber lo que la persona desea. Cuento la historia para conectar. ¿Qué hice con Hernán cuando hablé con él ahora en el contacto inicial? Conté mi historia. Cortitita. ¿De dónde yo venía? ¿Por qué yo tomé la decisión de entrar en este proyecto? ¿Y cómo este proyecto ha cambiado y ha transformado mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Al contar mi historia, él conecta conmigo. ¿Por qué? Porque él también tiene una historia. Donde también tiene unas luchas, donde también ha pasado por unos procesos. Y a lo mejor, yo no sé, a lo mejor él quiere un cambio de vida. Y esto es para que quiera un cambio. No para cualquier persona. Así es. Al conectar con él, entonces la pregunta, ¿por qué tú estás dispuesto a hacerlo? Pregunta. Conté mi historia y se pregunta. ¿Y las opciones para qué son? ¿Cómo te gustaría comenzar? ¿Te gustaría comenzar con el paquete de 250? ¿Te gustaría comenzar así? ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría aquello? ¿Qué día nos podemos ver nuevamente? ¿Qué día podemos hablar? Hay opciones.
para mantenerlo en movimiento. Ese es el negocio. No es otra cosa. Mientras tú mantengas a la gente en movimiento, el negocio crece. Si los dejas, hasta ahí se enfrían y el negocio se cae en el mismo sitio. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.